Tenemos una llamada. Aló, ¿quién habla? Sí, ¿qué más, hombre, J. Mario? ¡Hombre, don Venancio! Hola, Venancio de Jesús Jaramillo, yo reportando sintonía desde Radio Madre Laura en Jericó, Antioquia. Radio Madre Laura. La Atenas del suroeste antioqueño. Oiga, ¿cómo están las cosas por allá, don Venancio? J. Mario, definitivamente es de Jericó, está muy amañado. La gente aquí está feliz de la dicha, más feliz que un chucho. J. Mario, para acabar de ajustar, casi todos los jericuanos con los que uno se encuentra son familiares de la madre Laura. Sí, sí. La señora del hotel donde nos estamos quedando es prima tercera de la madre Laura. No me diga. El señor del restaurante donde comemos es primo segundo de la madre Laura. La señora que vende los minutos del celular de donde te estoy llamando es sobrina política de la madre Laura. No me diga. Mejor dicho, J. Mario, no, ni porque la madre Laura trabajara en una emisora regalando boletas como balaguera para que le resultara tantos familiares. Y eso no es lo mejor de todo, J. Mario. Imagínate la noticia que acaba de salir. ¿Qué pasó? Hay una tía de la madre Laura que está en el proceso para ser beata en el Vaticano, que porque, pues, ella fue la primera que hizo un convento en Antioquia, mucha familia tan hermosa la de la madre Laura. Una cosa muy bonita. Pero tranquilo, Claro que más berriendo ustedes en el tren de la tarde. ¿Por qué? No han hecho ni un solo convento y ya tienen tantos beatos. Vea el beato Nicolás, el beato Daniel, el beato Balaguer, el beato de Javier Estamato, la beata Catalina. Y usted, J. Mario, que en el caso de seminarista, usted va a haber hecho para el Vaticano. Yo ¡ay, la beata Andrea! Casi se me queda. Ve, salúdame a todos los viatos, J. Mario. Te espero por acá, pues, el domingo para lo de la canonización. Bueno, muchísimas gracias, Venancio, y espero que nos dé reporte el próximo lunes de lo que pasó por allá. Sí, pues ahí mismo. Bueno.